Para poder ofrecer peces sanos y con garantías de la propia salud, el proceso es complejo y conlleva tiempo, investigación y dinero. Solo con estos tres requisitos se puede ofrecer peces que no den problemas de salud a medio, largo plazo. En Santarém-Discus no mentimos a nadie. Para ello, mostramos los parásitos que tienen los peces. Los enseñamos porque somos capaces de detectarlos, de tratarlos y de desparasitarlos correctamente. Hay que conocer el ciclo de vida de cada parásito en sí y medicar a consecuencia, ya no solo con los productos y las dosificaciones correctas, también con las pautas de repetición que son las que van a garantizar la erradicación de los parásitos que contraen los peces. De los más de 600 discos que hemos recibido, ya pasaron cuarentena en Brasil. Fue allí donde se realizaron las primeras pautas de desparasitación, con mucho éxito, por cierto. De todos los ejemplares analizados llegados a Portugal, solo encontramos un pez disco con una cantidad pequeña de espironúcleos. Un dato que tendremos en cuenta en la siguiente pauta de parasitación y periodo de cuarentena que realizaremos aquí en Santarém Discus Portugal. Lo que sí hemos localizado en distintos ejemplares son huevos de capilaria, pero no hay rastro de capilarias adultas. Un dato importantísimo que nos indica que la medicación inicial acabó con ellas. Debéis saber una cosa ninguna medicación acabará con los huevos. Por eso es tan importante el estudio de los ejemplares y la repetición de la medicación, porque va a ser en estas donde sí erradiquemos las pequeñas larvitas, en este caso de capilaria, que vayan eclosionando, garantizando así una desparasitación correcta y evitando la recaída, reinfestación y propagación a otros individuos del acuario del cliente cuando ya esté disfrutando los peces en su casa. Es muy fácil vender peces diciendo que son libres de parásitos. Es una coletilla que vende muy bien, pero lamentablemente la mayoría de las veces se utiliza de manera errónea. Se abusa del desconocimiento de la gente y se engaña al cliente. Por favor, que no os vendan humo. Informaros bien siempre de qué procesos han pasado y sobre todo adquirir peces en sitios serios y de confianza. Gran parte de la buena salud de los peces en este proceso de cuarentena se la debemos a una buena alimentación específica y de calidad. En nuestro caso, usamos siempre un pienso y escamas de la marca Tropical, que aportan a nuestros peces todo el aporte necesario para mantenerlos saludables y con un sistema inmunológico fuerte y ante futuras enfermedades. En esta metodología de trabajo que proponemos y que llevamos a cabo en Santarém Discus, que por cierto, la deberían realizar todos los exportadores, o por lo menos los importadores, sabemos que conlleva trabajo, preparación, conocimientos, investigación, inversiones económicas, pero es la única forma de garantizar peces sanos y peces de calidad.